Hay una parte de formación especializada que, que yo os invito y que creo que es muy necesaria para poder trabajar esta materia en, en el ámbito que trabajéis. Creo que hay una parte de responsabilidad personal y profesional. ¿vale? Eh, creo que es necesario cambiar la mirada, transformar la mirada personal para poder transformarlo eh, a nivel profesional o en el ámbito en el que nos movamos. Y para eso hace, hace falta una reflexión. Daros cuenta que, que venimos de una sociedad que nos ha educado a, o nos ha enseñado a mirar de determinada forma. Eh, yo en la carrera no escuché la palabra género en los cinco años de carrera de derecho ¿vale? eh, y esto seguramente que es aplicable a todas las, carre ¿no? a todas las carreras que, que, que existen eh, bueno igual en los trabajos sociales o en determinadas eh, disciplinas igual es algo más eh, frecuente. Pero, pero creo que hay que ser consciente de, eh, de cómo miramos ¿no? y, de si, y nuestra mirada eh, Daros cuenta que, eh, en este caso, por ejemplo, el derecho está pensado, no el de hecho solo tenéis que mirar el buen padre de familia, palabras ¿no? como, expresiones como esas que tenemos todavía en el código civil está pensado para eh, hombres blancos de determinada clase social, etcétera. Todo lo que se salga de eso eh, lo que os decía de las categorías de discriminación eh, creo que es interesante empezar a incorporarlo eh, en nuestra vida, en nuestra vida privada y en nuestra vida profesional, porque, porque yo creo que es la forma de crear más justicia social. ¿vale? Y luego hay un tercer punto, que es la función disuasoria. Si, si empieza a ser ejemplar las sanciones, me da igual que sea en el ámbito administrativo, que sea en el ámbito penal, ámbito social, por discriminaciones, de, por cualquier categoría, seguramente se, empieza, se empezarán a cambiar las cosas. Eh, parece que no aprendemos si no es con sanciones. ¿no? Es verdad que en materia de género eh, es lo que se llama el soft law, ¿no? es, es el derecho le eh, débil. No, no tiene la misma contundencia que puede tener un, pues un código penal, etcétera, a pesar de que tengamos una ley integral. ¿vale?